Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de fútbol internacional. Empezamos por el futuro de Leo Messi. El futuro de Lionel Messi será uno de los casos más relevantes para la próxima temporada, ya que el contrato del argentino con el Paris Saint-Germain expira el 30 de junio de 2023, sin noticia de una extensión aún. Al argentino se le ve feliz en el Parque de los Príncipes y ha vuelto a su mejor versión en los últimos meses, pero ha dejado claro que no se tomarán decisiones antes del Mundial de Qatar. Esta es una ocasión muy importante y está totalmente enfocado en conquistar la cima del campeonato mundialista con la selección, y este año llega como una de las favoritas para hacerlo. Mientras tanto, ha aparecido mucha información sobre la decisión que toma el argentino dentro de unos meses. No es ningún secreto que el FC Barcelona quiere que regrese como agente libre y tenga un final de carrera memorable con ellos, como tampoco lo es que el Paris Saint-Germain intentará alargar su estancia en París de cualquier forma posible. La verdad es que, más allá de sus batallas internas por el fair play financiero y otras cosas, ninguna de las entidades tiene la confirmación de Messi. Mucho se ha hablado del Barcelona y de las finales, pero el Paris Saint-Germain no está en su mejor forma tampoco, aunque siempre hay una posibilidad de ganar dinero con este mundial. La cuestión es que, con la reciente revelación sobre algunas pérdidas que ha tenido el conjunto parisino, el escenario cambia totalmente para ellos. La equipe anunció hace unos días que las pérdidas de los parisinos la temporada pasada alcanzan los 370 millones de euros, ya que el club incluyó un tercio de lo que representa el nuevo contrato de Kylian Mbappé, que según afirmaciones de Le Parisien, está alrededor de los 630 millones de euros en 3 años. El Paris Saint-Germain obtuvo la autorización de la UEFA, pero para sus siguientes ejercicios quedan obligados a realizar cambios importantes en el equipo. Como muchos equipos, el Paris Saint-Germain tendrá que reducir su masa salarial, que actualmente supera los 600 millones de euros, de aquí a la temporada 2025-26, cuando la UEFA introducirá un nuevo fair play financiero que no permita que los clubes paguen más del 70% de sus ingresos. En la temporada 21-22, el Paris Saint-Germain obtuvo más de 700 millones de euros en ingresos adicionales por los 600 millones que representa su plantilla. Este nuevo escenario exige cambios y recortes desde ya, puesto que deberán ir organizándose gradualmente durante los próximos 3 años para que el golpe sea menos severo. Aquí es donde Leo Messi entra en escena. Para reducir la masa salarial, el Paris Saint-Germain tendrá que despedir a algunos jugadores o reducir sus salarios. El argentino tiene contrato hasta el final de la temporada y no es una locura pensar que podría dejarlo ir para ahorrarse ese sueldo. Es un escenario hipotético, como también es un hecho que Nasser Al-Khelaifi y compañía no renunciarían fácilmente a una de sus joyas, ya sea por ego o por prestigio, sobre todo teniendo la oportunidad de tenerlo. Leo Messi finalmente se ve feliz en París, por lo que definitivamente escuchará alguna oferta del club, pero con más sanciones la situación puede cambiar. El Barça tiene a su favor el factor emocional, pero también deben hacer sus cuentas, sobre todo porque Messi se le ve bastante cómodo brillando junto a Kylian Mbappé y Neymar. Para el conjunto azulgrana, intentar este traspaso significa una gran inversión, lo que los obliga a reducir su masa salarial. Por tanto, esta es otra opción que se le abre al Barcelona para poder fichar la próxima temporada a Leo Messi y que pueda cerrar su carrera deportiva en el club donde lo logró absolutamente todo. Vamos ahora a hablar de un ex compañero de Messi en el FC Barcelona que ahora juega en Brasil, de Arturo Vidal, y el nuevo título que acumula en su dilatada carrera deportiva el Rey Arturo. Arturo Vidal no deja de recibir mensajes de afecto tras la consagración del Flamengo en la Conmebol Libertadores, luego de superar por la mínima al Atlético Paranaense. El King, quien calificó el título como un sueño cumplido, disputó los últimos 20 minutos y fue clave para que el Mengao mantuviera la presión sobre el campo contrario en los minutos finales. Una vez terminado el compromiso y con una nueva corona en su extenso palmarés, el mediocampista nacional se volcó a redes sociales para dejar una serie de postales, recibiendo especiales elogios de dos compañeros de la selección chilena. Uno de ellos fue el portero Claudio Bravo, quien comentó una de las fotos que subió Vidal a su cuenta de Instagram. ¡Qué grande! ¡Un orgullo para todos! ¡Muchas felicidades, Arturo! ¡Abrazo, garoto!, dijo el guardameta del Real Betis. Pero no fue el único. El defensa del Boloña, Gary Mendel, compartió la imagen en sus historias de Instagram e indicó: ¡Felicidades, hermano mío! ¡El mejor por siempre! Por tanto, se proclama también campeón Arturo Vidal con el Flamengo.